amigos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí me voy al doctor otra vez. Como os he dicho, me voy al doctor. La siguiente cita. Ya os explicaré de qué. Son las 6 de la mañana. 6, no, perdón, 7 y cuarto. Me olvidé el reloj justo al acordar la hora. Y vamos para allá. Ahora os explico que me van a hacer una placa del pecho. Pues esa es la parte de mi cirugía. Una de las pruebas de mi futura cirugía. Ya salí, tardé menos de 10 minutos. Me han hecho una placa y ahora voy a ir a recoger otras citas a ver si me han reprogramado o no. La subida fue terrible. Necesité más de 4 minutos para poder normalizar mi respiración al subir a cuarta planta. Bueno, pensar que es quinta, la otra planta que no se cuenta. Seguro que estoy haciendo mal no llevar la mascarilla, pero ahora mismo sería o me ahogo o respiro un poco de aire. Imposible. Bueno, alrededor mío no hay nadie, por eso me permito quitar nada, unos segundos solo. Ya he salido y os contaré, al llegar a casa, os contaré todo. Aunque no hay mucho que contar, ha sido muy, muy rápido. Con muchísimo cuidado todo. Así que, a por ello, chicos. Y ahora me dirán, me llamarán y me mandarán mails de otras citas. Que todavía no la tengo, así tendré en programadas y iré viendo poco a poco. Tengo que irme al súper, pero es temprano. ¡Qué rabia! Bueno, voy a tomarme un café de la calle, ya que se puede. Y a las 9:15 iré al... Y son 8:30 todavía, o sea que buen rato. Pero apetece sentar. ¡Ah! Hola cariños, ¿qué tal? Ya llegué a casa y ahora os enseño pocas compras que hice, las cosas que puedo comer yo, o sea, lo como para cuando necesito ganas de picar o cualquier otra cosa. Y es muy rápido para no extenderme. No creo que a todo el mundo le guste ver las compras y todo lo mismo, no. Primero, lo maquillaje y tal, lo poco que necesitamos ahora, estos discos de desmaquillantes. Y os enseño primero el maquillaje, o sea, maquillaje.
lo que compré este corrector de ojeras, porque ahora lo que tenemos que lucir los ojos porque la resto de cara, y este de Maybelline. Nunca he probado y tampoco nos dejaron a probar. Y tampoco puedo apreciar mucho porque ahora tengo las pestañas, el resto de pestañas postizas. Pero bueno, esto es el maquillaje que me he comprado. Y no es ninguna marca, que es Mercadona. Y este es... Dime. Vale, ahora voy. Compré estas no para comer ni para dieta, ni mucho menos. Haremos un experimento que han pedido al Gabriel para su cole. Y guardaré bien guardado porque no los quiero dar chocolate. Vale. Lo que yo me tomo para cuando tengo... Ya he comido, pero si algún momento me da ansia, si no, no lo como, es esta. Son unas varitas y son súper ricas. Si os gusta tal, son con un poquito de miel. Dice que es sin gluten, pero total, el gluten no me molesta. Luego compro las pipas de calabaza. Son muy buenos para digestión. Muy buenos también si alguien tiene lombrices y todo esto, pero tiene que ser... natural, o sea, sin freír, sin nada, si en caso es vuestro caso. También, si tengo algunas veces ganas de picar algo, sabéis que no me gusta nada dulce y tal, pero a veces sí me apetece picar avellana, un poco de pistachos, las nueces siempre hay en mi casa, aparte que nosotros sí comemos las salsas de nuez y tal en Georgia, que a veces, bueno, siempre tengo que tener. Y también, si no tengo mucha ansia de comer, pues estas tortitas de maíz, de arroz, no me gustan. No es muy saludable y tal. Pero a veces me apetecen mucho las pipas, sabéis, los que veis mis videos me gustan mucho y como muy pocas dosis, pero la como para quitar. Si algún momento tengo ansiedad, pues me la quita aquí. Y aquí ya está. Y también algo que la necesitaremos ahora con el sol y tal, más que nada los niños y los nosotros. Es la crema solar de la marca Blanca, marca del Mercadona, y también para que brillen mis ollas, mis cacerolas y todo esto, lo limpio con esto. Pues esta fue la mini compra, aparte de la carne y tal, que compré, que no me interesa enseñaros siempre lo mismo porque es aburrido, pero así lo picoteo que yo tengo es lo que os he enseñado. Algunas veces cojo en un cuenco y le echo un poco de todo para ir cambiando el sabor, ¿vale? Pues eso, y ahora voy a preparar la comida a mis niños y para nosotros, que es muy temprano todavía, pero ya tendré preparado y ya no hago nada luego porque estoy realmente cansada, me duele la pierna, he caminado mucho. Ah, y no os he contado. Pues nada, he ido, como siempre, he ido temprano a mi cita. Hay colas para entrar por motivos de seguridad, o sea, te desinfectas las manos, limpian todo. Y claro, llegué, cogí la cita, o sea, tienes que pinchar a la máquina el código de barra que te envían con la cita. Y yo me senté como la vez pasada, que ya habréis visto el video, que todavía no, en ese momento no la habréis visto porque no tengo público,
pronto lo veréis, mañana ya lo publicaré. Así que hoy es el martes, ¿eh? Martes 16. Pues fui, me quité la parte de arriba de ropa y me han hecho dos fotitos del pecho y os explicaré detalladamente que estoy haciendo un video, estoy anotando todos los datos, incluso llamé al hospital, al departamento de video, o sea, tuve que pagar la grabación para recordar endocrinología para saber cuántas semanas que he hecho cada cosa. A ver, en cada comunidad y para cada persona será diferente, pero yo cuento mi caso en todos los videos sobre la obesidad mórbida mía. O sea, no cómo yo llevo el proceso. Pues eso. Y para qué me hago esas placas, para qué me hago la ecografía, para qué es lo que he hecho, cuánto tardó, todo esto. Y le tengo grabado un video, pero no lo quiero publicar sin tener al menos la mitad bien hecho. ¿Sabes? O sea, necesito la mitad tener bien hecho y la otra mitad lo contaré cuando lo toque. Pero hasta ahora quería terminar estas pruebas y hoy, entre hoy y mañana, me tienen que llamar para darme más citas. Y si es unas citas entre este y el otro mes, pues me esperaré y ya haré completo estos meses, os contaré todo esto y luego iré contando lo resto, lo que le toca a la segunda parte. Pues y nada, no os haré aburrir más, así que no me he pesado, sí, no me he pesado, todavía no sé lo que he bajado y si no, no he bajado y me he mantenido también, me vale, pero los tests, los infusiones, como lo llame, me van genial, me van súper bien, estoy contenta, me hidrato, están bien del sabor, me ayudan para ir al baño. Lo siento que os digo eso, pero entra el proceso y nada. Hasta ahora todo lo que quería contar es esto y os deseo todo, bueno, buen día, buena tarde, buenas noches y que paséis bien, que Dios os bendiga y que tengáis toda la suerte del mundo y que se cumplan vuestros sueños. Y nada, os mando un millón de besos, un millón de besos. ¿Qué más os puedo decir? Pues nada, que os quiero mucho y gracias a los que me estáis apoyando cada día y me dedicáis estos tiempo, 5 minutos, 10 minutos. Sois pocos, pero sois muy fieles. Muchas gracias a vosotros.